Y analistas políticos se han referido a lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Han dicho que temen un retroceso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro compañero Pablo Martínez nos ofrece estas reacciones. Muchas gracias, compañeros de los estudios principales. Efectivamente, luego de conocerse esta discusión que tuvo el Congreso Nacional y los primeros debates en cuanto a este dictamen que se presentó en el hemiciclo para el tema de las reformas y contra el tema de los magistrados, algunos representantes de organizaciones de sociedad civil han reaccionado en contra, han manifestado que si se elimina algunos incisos referentes a ciertos artículos en cuanto a la discusión, nada de lo que se tenía planeado en cuanto a despolitizar el proceso se cambiará. Escuchemos sus declaraciones. Me parece que el proceso iba bien hasta que se llegó al artículo 15, cuando por propuesta se decide o se acepta por parte de la comisión de dictamen eliminar que los partidos políticos no participen, habilitando su participación e incluir en el inciso C que solamente los evite si hay una sentencia firme. A mí me parece que en Honduras deberíamos de garantizar que los candidatos y candidatas a elección de la Corte Suprema de Justicia sean hombres y mujeres no vinculados a partidos políticos, no vinculados a la empresa privada, no vinculados a los sectores económicos, bancarios, no vinculados a sectores que realmente representen no independencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lastimosamente, parece que el interés político es que sigan siendo las cosas de esta manera y esto no nos permitirá definitivamente una Corte Suprema de buena calidad. ¿Qué evidencia queda entonces en todos estos procesos que quieren seguir manteniendo un poder judicial corrupto, que quieren seguir manteniendo moras judiciales, que quieren seguir manteniendo en crisis este poder? Porque si siguen politizándolo, las decisiones van a ser políticas y no realmente en pro del pueblo hondureño. Yo creo que hay que ser coherentes. Primero, es una elección de segundo grado que le hacen político. La elección va a ser política. Va a haber una distribución política, la va a haber. Pero en esa distribución y en esa elección política debemos aspirar que esos 15 sean personas capaces, que ese filtro que la ley es realmente garantice que serán hombres y mujeres que tienen capacidad. Bien, y han escuchado a Luis León, quien es el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Ha manifestado precisamente también que este proceso debe de despolitizarse y no hacerse como comúnmente se ha dado en anteriores procesos históricamente en el país, con connotaciones políticas y buscando beneficios de particulares. Es por ello que han llamado a los políticos, a los congresistas específicamente, a que realmente hagan reformas en pro de toda la ciudadanía hondureña y que no busquen manchar esto con más componendas políticas. Con imágenes de mi compañero Walter Pérez, yo retorno a los estudios principales.